Infórmate, Mijín. ¿Qué más, mijines? ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo video de Kipke y Jafitami Rivera, reto del 24 horas juntos. Hacemos el 24 horas en el valle y se imaginan con quién estoy. Estamos haciendo el 24 horas juntos y voy a llevar un montón de helados por el 24 horas. Volvieron, no hemos vuelto. Estamos cumpliendo el reto de 24 horas juntos. Ay, estoy en el gym, sí, estoy en el gym. Vayan a la página azul si quieren conocerme. Me suena reconcilia. No. Estoy con la Tamarita. No hemos regresado, para todas las personas que están diciendo que hemos regresado. Ahorita estoy llevando al dentista a la guagua porque tenía que hacer eso. Y me regué todito, De cupida. Estaba ahí acolitando para que regresemos, pero ni así. Sí, perfecto. Como muchos sabrán, Kike, Jafi y la Tamarita tenían un reto pendiente. Juntos debían cumplir un 24 horas. Si yo gano, así sea ahorita toque de queda, que no sé qué hora es. Y si tú ganas, lo hacemos en el 24 horas ya. Kike, de la emoción de que tenía que estar 24 horas junto, también estaba confundido en las fechas. No había recordado que aún no cuadraban las fechas con la Tamarita. Sí, vamos a grabar mañana en 24 horas. Mañana. ¿No dijiste que mañana? ¿Cuándo es mañana? Mañana, jueves, ¿no dijiste? No dije jueves, te dije ya en esta semana y vamos a ver cuándo. Ya que Tami no le confirmó nada, él estaba haciendo un viaje al valle para ir de visita a sus padres. El viernes ya me voy al valle, ya. Sí, ya tenemos que ver cuándo grabamos eso, pues. Sus seguidores le dijeron que mejor le lleve con él al valle. La Tamarita no quería y Kike mencionó que la Irene estuviese feliz con la visita de Tami, ya que ella no tiene con quién echar chisme. ¿Te llevas con ella al valle? No. Feliz estuviera la Irene ahí. No tiene con quién chismear, la verdad. ¿Te gustaba estar chismeando con la Irene, no? Tami siempre ha tenido una buena relación con sus ex-suegros, por lo que siempre ha pasado horas conversando con ellos. Sin embargo, Kike se molestaba que no esté más tiempo con él. Yo me sabía quedar con Irene hablando y este man ya estaba enojado. ¡Ya sube! Sabía empujarse full. Kike y Jafitami ya por fin se reportan nuevamente juntos. Empezaron a hacer su 24 horas, iniciando su día en el gimnasio, ya que es una de las rutinas favoritas de la Tamarita. Ni se imaginan con quién estoy. Si nos imaginamos, dice. Al verlos nuevamente juntos, muchos creyeron que ya regresaron, pero ellos aclaran que no es así, aún siguen siendo solo amigos y ahora solo cumplen un reto. Estamos haciendo el 24 horas juntos. Mañana lo vamos a subir a YouTube y a Facebook. Le voy a llevar un montón de helados por el 24 horas. Tami también quiso responder a sus comentarios, ya que no quiere malos entendidos acerca de su amistad con su ex. Volvieron, no hemos vuelto. Estamos cumpliendo el reto de 24 horas juntos. ¡No me digas! Recalcó que solo están grabando contenido para sus páginas de YouTube y Facebook, pero mientras estaban haciendo ejercicio en la caminadora, ambos decidieron hacer una transmisión para conversar con sus seguidores. Y estamos grabando para YouTube y para Facebook. Así que ayúdenme. O sea, ahorita vamos a hacer un live mientras estamos haciendo como la caminadora y ya. Estoy en el gym, sí, estoy en el gym. Un seguidor le dijo que le encantaría conocerla. Ella respondió con sarcasmo y a la vez aprovechó para promocionar su paginita del candadito azul. Desearía conocerla. Si quieren conocerme, vayan a mi página azul. Vayan a mi página azul. El link de mi página azul está en mi Instagram. Ahí podemos chatear. Más seguidores seguían conectándose a la transmisión y Tami puso en contexto del por qué está junto a Kike y Jaf. Estamos haciendo ahorita el 24 horas juntos. A pesar que Tami aclaró que no son novios, sus seguidores seguían diciéndole que es mentira y ya volvieron. No, solo estamos haciendo el 24 horas juntos. No hemos vuelto, nada. Me suena reconocible. No. Muchos no querían que cada quien esté transmitiendo por su lado, así que se unieron un rato para que sus seguidores los vean juntos. No, nada de besos. Nada de besos, luego nos van a bloquear el TikTok. No podemos hacer besos ni nada de eso. Oh. Unas sentadillas.
o unas burpees, ya, ese ejercicio es horrible. ¡Cielos, qué macizo! Buenas, besis. Después de un día cansado de gimnasio, ya se reporta con sus seguidores totalmente cambiado. Muchos ya sabían con quién estaba, sin embargo, Kike puso a adivinar a sus seguidores. Y adivinen, mijos, con quién estoy. Ni se imaginan con quién estoy. Ah, caray. Eso sí me interesa, Estoy con la Tamarita. No hemos regresado, para todas las personas que están diciendo que hemos regresado. Estamos haciendo un video de 24 horas junto a mi ex. Kike afirma que tienen una bonita amistad, no han regresado y solo están cumpliendo un reto que perdieron en TikTok. Porque la verdad nos llevamos bien y perdimos un reto en TikTok de que teníamos que hacer este video, así que estamos haciendo. Cumpliendo. Ya hemos hecho algunas cosas. Ahorita estoy llevando al dentista a la guagua porque tenía que hacer eso. Tammy asistió al dentista, en este caso es su hermana. Se puso a probarse las placas para el bruxismo, ya que tiene mucho problema con eso. Me está probando la placa de bruxismo porque pues yo tengo mucho bruxismo, así que en eso estamos. Muerte. Ya. Ahí ya. Sí. Ahí está, ya. Listo. Perfecto. Perfecto. La placa. Mira, relajante. Kike y Jafi también se fueron primero a comer y tuvieron un percance porque se manchó. La Tamarita le dijo que parece un guagua. Y me regué todito. Como guagua. ¿Quién, yo? Y la señora del lugar donde compramos la comida nos estaba haciendo de cupida. Estaba ahí acolitando para que regresemos, pero ni así. Al parecer Tammy se está haciéndole difícil o definitivamente no piensa regresar con Kike y Jaf, pero ni porque les hacen de cupido no acepta nada con el cui. Sé que la forma que gano dinero no es legal, no me importa, te quiero yo, solo vivo para ti. La Tamarita, como siempre sintiéndose orgullosa de cómo gana dinero, a pesar de que es mal vista por muchos, ella está feliz de no hacer daño a nadie y facturar para darse sus gustos y no depender de nadie. Ni se imaginan con quién estoy. Si nos imaginamos, dice. Y aquí está la Tami. Ella también está haciendo un live. Estamos haciendo el 24 horas juntos. Le voy a llevar un montón de helados por el 24 horas. Oh. Estamos haciendo ahorita el 24 horas juntos. No, solo estamos haciendo 24 horas juntos. No hemos vuelto, nada. Me suena a reconcilio. No. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y dejar tu like.